Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Grises Toda Teoría y esta es una nueva sesión del curso de álgebra lineal. Vamos a seguir trabajando con transformaciones lineales y cuál es la relación que tienen las transformaciones lineales con las matrices. Entonces, vamos para allá. Entonces, ¿y por qué? La otra es por qué nos interesan las transformaciones lineales, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y continuamos. Entonces vamos a hablar hoy sobre transformaciones lineales. No, nada más recordar que una transformación lineal tiene la propiedad, ¿no? Va del espacio vectorial en el espacio vectorial y tiene la propiedad de que toma las combinaciones lineales y las abre, ¿no? Te lo manda T de A más T de B. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Pues justamente decíamos con las bases que cualquier elemento, ¿no? Cualquier B en el espacio B lo podemos, dada una base, E1 hasta N o K o J o lo que sea, la podemos escribir esta B como una combinación lineal de estas Is. Entonces, si nosotros le aplicamos la transformación lineal, esto es lambda veces, esto lo hicimos la vez pasada, la suma de las T's en la base, ¿no? Es una combinación lineal de los transformados de la base. Y entonces, para conocer la imagen, ¿no? La imagen del vector de la transformación, pues nos basta saber quién es la T. Aplicado a la base. ¿No? Eso fue lo que platicamos la vez pasada. Entonces, lo que quiero hacer hoy es, bueno, fíjense que si tomamos dos transformaciones lineales en un espacio, de hecho podría ser de un espacio en otro. No, vamos a tomarlas de mientras en el mismo espacio. O podríamos tomar una que fuera de B a W y la otra que fuera de W en otro espacio, ¿no? En H. Entonces, en este caso, lo que sí podemos ver es que la composición T1 con T2 pues es una transformación que va de B en B, y la afirmación es que es lineal. En este caso, pues va a ir la transformación T1 seguido de T2
va de la B en la H y en principio esta también es lineal. Bueno, más la diferencia es pensar de dónde a dónde va. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a tomar B1. No. Llamémosles X's. Y Y. Vectores en B. Una lambda en el campo que estemos pensando. Típicamente puede ser R o C o cualquier otro campo que se les ocurra, los racionales, una extensión de Galois o lo que sea. Y vamos a ver qué pasa con la composición en general, ¿no? Entonces, la composición aplicada a... Perdón, usemos la misma composición en los dos lados para no tener que estar repitiendo. Entonces la composición está T1 seguido de T2 aplicada al lambda X más Y. ¿Quién va a ser? Pues como la T1 es lineal, esto es T1, T2 aplicado en T1 de lambda x más y, y como la t1 ya era lineal, esto es t2 aplicado en lambda t1 de x más t1 de y, que es una combinación lineal en b en este caso, pero en este caso ya es una combinación lineal en w, ¿no? T2 es lineal también, entonces esto es lambda T2 aplicado a T1 aplicado a X, y esto es igual a más por linealidad T2 en T1 de Y, que es T2 seguido T1 seguido de T2 en por lambda en X más T1 seguido de T2 en la Y, ¿no? Entonces, composición de transformaciones lineales donde tenga sentido es una transformación lineal. Entonces, el... ¿Cómo representamos con matrices la composición de funciones? Entonces eso va a tener que ver con, cómo, si se acuerdan cómo escribíamos como matrices, ¿no? Es decir, teníamos T1 en X, va a tener una matriz T1, la función... Va a tener una matriz que le podríamos poner cualquier cosa. Vamos a llamarle M1, ¿no? Entonces aquí tenemos transformaciones. Aquí tenemos matrices. Que en adelante, pues, le vamos a llamar T1 a las dos para no estar gastando en notación. Pero bueno, entonces cuando le aplicamos T1 a la X... quedamos que era como multiplicar M1 por el vector X columna, ¿no? O si quieren, si escribimos todos los vectores como columna, lo dejamos así, ¿no? M por X. Entonces, si hacemos T1 seguido de T2 aplicado a X, esto de aquí es lo mismo que T2 aplicado a T1 aplicado a X, ¿no? Entonces, la T2 también tiene asociada una M2. ¿Esto quién va a ser? Pues va a ser M2 multiplicado por el vector M1 en X, ¿no?
Entonces, la composición de funciones lineales corresponde con la multiplicación de matrices. Nada más hay que acordarnos aquí, si yo tengo A y B matrices de n por n, o, bueno, matrices que se puedan multiplicar, ¿no? Podríamos tener A una de m por de n por m y la B una de m por lo que sea, ¿no? Por k. Y entonces puedo multiplicar la matriz A y B y lo que voy a obtener es la matriz que tiene elementos, la suma sobre L de A y L, ¿no? Que son los elementos de la A por los B, L, J, ¿no? La L, ¿desde dónde va a ir? Pues va a ir desde 1 hasta la M, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que la A es la matriz que tiene elementos A y J, y la B es la que tiene elementos B y J. Ok. Entonces una cosa interesante es cuando ya vimos que composición de lineales es una lineal. Entonces hay un objeto algebraico, un tipo de objetos algebraicos que le vamos a llamar grupos, ¿no? Los grupos son como los enteros con la suma, ¿no? Tenemos una operación que es cerrada, que es binaria, tenemos un elemento neutro. En el caso de la multiplicación de matrices o de la composición de funciones, la función identidad que manda a cualquier cosa en la misma cosa y la matriz identidad, siempre es cuadrada multiplicada por la x, pues siempre es el mismo vector x. No es la matriz que tiene diagonal 1, ¿no? En la diagonal tiene unos y todo lo demás es 0. Entonces, cuando lo multiplicamos por la x, siempre vamos a tener, digamos, n componentes, xn. Entonces, multiplicamos esto por el vector columna y tenemos únicamente el primer elemento y así nos vamos con todos, ¿no? Entonces ya tenemos la cerradura, tenemos un elemento neutro y si pudiéramos garantizar la existencia de matrices que son inversos multiplicativos, entonces tendríamos pues estos grupos de matrices, ¿no? Siempre podemos encontrar algún ejemplo. Entonces, por ejemplo, si tenemos las matrices de la forma lambda 1, lambda 2 hasta lambda n y todo lo demás 0, ¿no? Matrices diagonales, y las multiplicamos estas por matrices que tengan la forma 1 sobre lambda 1, 1 sobre lambda n, pues vamos a tener, multiplicamos este renglón por esta columna y vamos a tener lambda 1 por
1 sobre lambda 1. Y luego cuando multiplicamos esto por la segunda columna vamos a tener 0 y 0, ¿no? Luego aquí el primero nos da 0 y el segundo va a ser lambda 2 por 1 sobre lambda 2. Y así nos vamos, ¿no? Con todos. Y al final vamos a obtener la matriz identidad, ¿no? La que tiene unos en la diagonal y ceros en todos los demás. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que esta matriz de aquí es inverso por la derecha de esta matriz, ¿no? Entonces, vamos a escribir eso. Si B es una matriz N por N y A también, y B es tal que A por B en ese orden es la matriz identidad N por N, entonces decimos que B es inverso derecho de A, ¿no? La otra cosa es que ¿qué pasa si multiplicamos en este caso la B por A? Entonces vamos a decir que la A es inverso izquierdo de esta, ¿no? Entonces, y además si los volteamos va a funcionar igual, ¿no? Entonces decimos que este B es inverso izquierdo si B por A es la identidad. Finalmente, si A por B es igual a B por A, igual a la identidad, entonces B es inverso de A. Y le vamos a llamar a la menos 1 o A inverso, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos garantizar que existe ese A inverso? Pues si estamos pensando en las matrices, o sea, si pensamos que nuestras transformaciones lineales son todas matrices, entonces tendríamos también que pensar que todas nuestras matrices pues tienen asociada una transformación lineal, ¿no? Y entonces significa que esa transformación es biyectiva, ¿no? Para que exista la... O sea, que quisiéramos que la transformación inversa fuera la matriz inversa multiplicativa, ¿no? Para que sigamos pensando que nuestro producto es una composición de funciones. Ok. Entonces, vamos hacia caracterizar las funciones biyectivas, las funciones que tienen inversa. Entonces, primero vamos a pensar en una matriz especial. Digamos, si la matriz A es la matriz A y J, la matriz traspuesta, que vamos a llamarle AT, es la matriz que tiene elementos AJI. Es decir, si yo tengo mi matriz con un vector columna por acá, perdón, un vector renglón, así, esta es la A, la matriz traspuesta de la A es la que tiene a este rojo como vector columna en la posición que le toca, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces vamos a empezar con lo que sigue. Vamos a definir la traza. Entonces vamos a tomar una matriz N por N tal que
una matriz n por n, definimos la traza de A como la suma de los vectores en la diagonal de las cosas de la forma AKK. Ahora vamos a revisar una proposición. Entonces vamos a tener que tomamos matrices que haga sentido multiplicarlas, ¿no? A va a ser una matriz de M por N y B va a ser una matriz N por M. Entonces la traza de A por B es igual a la traza de B por A, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a mostrar que AB transpuesta es lo mismo que B transpuesta por A transpuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Quiénes son? Vamos a hacerlo elemento por elemento, ¿no? Entonces, en efecto, tomamos el elemento ijésimo de esto. Esto es la suma desde que L vale 0 hasta la A va de hasta N. ¿De quién? De las cosas que se ven como... O sea, a ver, si hacemos el AB... Este es A, I, L, B, L, J, ¿no? Y si tomamos el transpuesto, elemento ijésimo, esto es la suma desde que L vale 0 hasta N, ¿de quién? De A, J, L, B y L, que es el elemento, esto lo podemos reescribir como la suma desde que L vale 0 hasta N de B y L a L J L, y esto es el elemento ijésimo de B transpuesta A transpuesta, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿cómo probamos que las trazas de A por B y B por A son iguales? Fíjense que esto es más fácil si probamos que, bueno, podemos escribirla, ¿no? La traza, bueno, sí, vamos a, sí, basta con escribirlo, ya no vamos a usar esto, pero ahorita hacemos un comentario respecto de esto. La traza de A por B es
la suma de los elementos en la diagonal de esta. Es decir, de el elemento, la suma desde que k vale 1 hasta la AB es hasta la M. ¿De quién de los A, B y J, que es la suma desde que K vale 1 hasta M, de la suma de A, I, L, B, L, J, desde L igual a 1 hasta N? Y la traza de la BA es la suma desde que K vale 1 hasta N, de la suma desde que L vale 1 hasta M, de la B y J, B y L, A, L, J, ¿no? Entonces, perdón, aquí K con K. K, K, K y K, ¿no? A, K, L, B, L, K. Ok. Y entonces es nada más un juego de índices, ¿no? Y ya terminamos. Otra forma de hacerlo, ¿no? Esto es lo mismo, nada más cambiando los símbolos. Ahora, otra forma de hacerlo, ¿cómo es? Ver que la diagonal de ambos es de la A y la A traspuesta es la misma. Y entonces la traza debe ser la misma, ¿no? O sea, lo que cambian son los elementos que están fuera de la diagonal, ¿sí? Porque el AII siempre es igual al AII, ¿no? Intercambiamos nada más esa parte. Entonces, esta es una observación trivial. La traza de A es la traza de A transpuesta. Entonces, la traza de AB es lo mismo que la traza de AB traspuesta, que es la traza de B traspuesta por A traspuesta, que es la traza de ¿quién? De B por A, ¿no? Este es el paso importante, ¿no? Que es también un juego de los índices, pero bueno. Entonces, por hoy le vamos a dejar aquí, y la siguiente sesión de la siguiente semana vamos a empezar a hablar ahora sí todo esto que tiene que ver con las matrices invertibles. Entonces, en estas dos semanas que vienen todavía vamos a estar con una sesión semanal, y luego ya le vamos a ir aumentando al número de sesiones durante la semana, esperando que en febrero hayamos terminado ya parte importante de este temario, ¿no? Pero bueno, por el momento le vamos a dejar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.